Javiera Contador fue víctima de violento asalto. El hecho ocurrió en minutos mientras esperaba comprar un café. Los ladrones le rompieron la ventana del auto y le robaron la cartera que tenía escondida en el asiento del automóvil. La actriz se bajó de su auto a comprar un café, y en ese momento le robaron. En una entrevista con LN, la actriz contó que no le pasó nada, pero que sí perdió cosas de valor sentimental, como unos aros, fotos y recuerdos de sus dos pequeños hijos. No me pasó nada que no le pase a muchos chilenos todos los días. En la mañana muy temprano me estacioné a comprarme un café. No había nadie en la calle y faltaban 3 minutos para que abriera la cafetería, contó. Te podría interesar, así son las vacaciones en familia de Javiera Contador. Javiera Contador relató que estaba a unos 3 metros de su auto y agregó que escuché un golpe y sentí la alarma de mi auto. Cuando miro, había otro auto pegado al mío. Me acerqué corriendo y el auto partió, explicó, fuente, adnradio.cl. Seguir leyendo.